Sara Montiel. Con 15 años consigue ganar un concurso que por un lado le ofrece dinero y por otro la oportunidad de hacer un pequeño papel en el cine. Se llama Sara Montiel. Sara en honor de su abuela, Montiel en honor de los campos de su tierra. Pero era tan jovencita que todo el mundo la llamaba Sarita y lo cierto es que ese nombre se ha conservado hasta el día de hoy. Triunfó en Hollywood con hombres maravillosos como, por ejemplo, Gary Cooper o Burt Lancaster. Incluso Columbia le ofreció un contrato de 7 años, pero ella decía que eso era demasiado tiempo, no quería estar atada y decidió volver a España. Este fue, sin duda alguna, su gran acierto, porque al año siguiente hacía la película que la convirtió en un mito para siempre. Fue El último cuplé. Sara Montiel. Gracias. Vamos a cantar una canción que en el año 50 hizo furor en América y en Europa. Fui la procuradora de Fumando Espero. Es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando en humo me suele adormecer. Tendida en la cheslón, fumar y amar. Ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios. Y el devaneo, sentir con más deseo, cuando sus ojos veo sedientos de placer. Por eso estando mi bien, es mi fumar un Edén. Dame el humo de tu boca, anda que así me vuelves loca. Corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Fumar y amar, ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios, y el devaneo, sentir con más deseo, cuando sus ojos veo sedientos de placer. Por eso estando mi bien, es mi fumar un Edén. Dame el humo de tu boca, anda que así me vuelves loca. Corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor.
sirve a mí. Un profeta en la tierra. Sara, ¿algo que te gustaría hacer que no hayas hecho? Pues mira, yo estaba soñando con hacerme, pues con el pueblo mío, con La Mancha, y ahora estoy dando unos conciertos maravillosos por toda Castilla-La Mancha. Estoy muy contenta. Bueno, el último cuplé, hemos hablado de él, es una película maravillosa. ¿Tú te acuerdas de ella? Sí, ¿no? Hombre, yo no me puedo olvidar del último cuplé porque fue la película que a mí me dio nombre en el mundo entero. Para mí es una de mis favoritas y yo quiero poner un trocito mágico de esta película, el último cuplé. Sara, lo vemos. ¡Ay, qué bien! Él me ha querido siempre, pero usted se puso en su camino. O él en el mío. Ahora, cuando había vuelto a mí, me lo quita de nuevo. Él pidió perdón y yo perdoné. Igual que tú. ¿Por qué te extrañas? Le he embrujado con lo del toreo. Yo se lo quitaba de la cabeza y usted, en vez de cortarle las alas, le di aire para volar. Para que se fuera lejos de mí y no se sintiera a gusto con los de su clase. Es que nunca estuvo enamorada de alguien de su igual. Una vez. Y lo perdí. ¿Tú esperabas que esta película se convirtiera en mítica, como luego fue? Mira. Qué maravilla, todos en pie, ¿eh? Que un relicario, Sara, un relicario, me voy a... ¡Julia Martínez! Que nos peleábamos por el mismo hambre. Bueno, hacía mucho tiempo que nos veías. Hay que decir, Julia Martínez, otra gran actriz española, famosa por sus películas en el cine, también por la televisión, la famosa serie de los Martínez. ¿Tenéis buenos recuerdos de aquella peli? Sí, ¿no? Sí, ya lo creo. Ya lo creo. Yo muchísimos recuerdos porque es una gran actriz. Gracias. Una gran persona. Se hacía buen cine entonces, ¿eh, Julia? Ya lo creo. ¿Querías decirle algo a Sara, Julia? ¿Qué es eso? Quería decirle que, bueno, que el trato que tuve con ella en la película fue tan bueno, tan maravilloso, que siempre, siempre le he guardado un gran cariño. Muchas gracias. Dos grandes estrellas de nuestro cine y de España, Julia Martínez y Sara Montiel. Os voy a pedir una última cosa, y es que os sentéis ambas con nosotros, porque en nombre de todo el equipo de Los Mejores Años y yo creo que en nombre de toda España vamos a rendiros un pequeño homenaje que no está a vuestra altura, pero que por lo menos os lo brindamos con todo nuestro cariño. Por favor. Gracias. Muchas gracias. Por la calle de Alcalá, con la falda almidonada y los nardos apoyados en la cadera, la florista viene y va y sonríe descarada por la acera de la calle de Alcalá. Y el gomoso que la ve va y le dice: venga usted a ponerme en la solapa lo que quiera, que la flor que usted me da con envidia la verá todo el mundo por la calle. De San Eugenio yendo hacia el pardo le conocí. Era el torero con más tronío y más castizo de todo Madrid. Tiró la capa con gesto altivo y descubriéndose me dijo así: pisa.
Un aplauso enorme para Julia Martínez y Sara Montiel. Que allí ha pisado, que haya pisado tanto cruel. Por aquí, señor. Los mejores años. Y después de este momento tan brillante con Julia y con Saritísima, vamos a pulsar la opinión de nuestros jóvenes adolescentes a ver cuál de las... Ha iniciado una gira a Sara Montiel, no hay nada que pueda detenerla. La Manchega Universal regresa a los escenarios con un espectáculo nuevo. Ha presentado la tournée en su pueblo, en Campo de Criptana. La Navidad no comienza hasta que las burbujas doradas invaden la pequeña pantalla. Cada año es el spot que causa mayor expectación. Sara Montiel de gira a los 80 años. Una mujer incombustible, ni achaques ni exmaridos cubanos pueden pararla. Ahora más que nunca quiere sentir el calor de su público. Hoy en Está Pasando, Sara Montiel vuelve a los escenarios. Sienta ya, ¿eh? ¿Quién lo diría? Como dice, 80 años y ha iniciado una gira. Es que a Sara Montiel no hay nada que pueda detenerla. Es así, la Manchega Universal regresa a los escenarios con un espectáculo nuevo y además lo hace presentando la tournée en su propio pueblo, en Campo de Criptana. Señores, con ustedes, doña Sara de la Mancha. Así reaparece Sara Montiel en una noche estelar y delante del público de su tierra, Campo de Criptana. La cantante inicia una gira por 14 ciudades de Castilla-La Mancha después de mucho tiempo sin subirse a un escenario. Yo tenía mucho miedo porque yo llevaba 2 años y medio desde que murió mi hermana sin actuar en persona. Pero la noche fue todo un éxito y Saritísima recibió el cariño de todo su público. Sara le cantó al amor. Busco a mi hombre sin saber dónde andará. La manchega, más espectacular que nunca, confesó de nuevo estar enamorada y habló sin tapujos del hombre que ahora ocupa su corazón. A los 80 años me moriré como mi abuela, con 99 y enamorada de los hombres, ¿verdad? Es un amigo mío, muy agradable, francés, de madre española, se llama Juan Manuel Fromont Bas. Aunque Sara recibió la ovación de los asistentes, no pudo contar con el apoyo de sus 2 hijos. Aseguró que les echa de menos, aunque mantiene un contacto asiduo. Porque ya sabes que con internet, con los mails y los correos electrónicos, estás enseguida. Una noche en la que vimos una Sara Montiel más manchega que nunca, de nuevo triunfando sobre los escenarios. Bésame, bésame mucho. Fuera esta noche la última. Mira, si es que... Bueno, ¿qué os parece que se eche con a tu la carretera? O sea, eso iba a decir. Con uno de mis pianistas, no. Pero un hombre que toca muy bien el piano. Pablo siempre Sebastián lo he dicho. Ha sido el... Aunque él se haya cansado de hablar tonterías de mí, yo siempre diré de él que es un gran pianista. Es un gran pianista. Y alabo a Sara Montiel que haya tenido... ¿Te has sorprendido cuando le has visto que salía ella? No, esa ya salida me, había, y él me habían comentado que estaba ensayando con Sara y le alabó el gusto. Mira, a pues Sara antes lo musical. De, José Manuel, antes de que hablemos de Sara Montiel, como Julián Muñoz, sabes perdonar, cosa que te alaba. Sí, hombre, yo hace mucho tiempo que he perdonado a mucha gente que me ha hecho daño, a muchísima gente. Y a Carmen Sevilla también, por cierto, claro. Que va a ser una de las protagonistas también de este programa dentro de unos minutos. Pero también antes, Sara Montiel, venga, la mis gira. Amigas, ¿están todas? Hoy, en vez de estar pasando, podría llamarle Parada y sus amistades. Sí. La cuestión es que tiene 80 años y que está de gira, que se ha echado la manta a la cabeza y está, bueno, en la carretera, cantando, en los escenarios. ¿Qué os parece? ¿Es edad? ¿Tiene talento? ¿Tiene capacidad como para aguantar? A mí me parece fenomenal porque Sara estaba en su casa muy aburrida, es una mujer que tiene todavía mucho que contar y me parece fenomenal. Y mucho novio, ya tiene uno nuevo, dice. Que no te lo creas. No, que tiene novio. Estaba aburrida en casa. Pero los tiene lejos. Uno estaba en Marruecos, este no sé dónde. Todo dice por mail. ¿Quién es el novio? Un novio por mail, eso no. ¿Quién es? ¿Quién es? Pero si se ha dicho los nombres, que no es verdad, que se lo inventa. Se lo inventa ella. ¿Juan Manuel? ¿Tú crees? No, ¿cómo voy a inventar un novio? ¡Anda! ¿Y si se casara otra vez? No, ¿podría ser?
Los hijos no creo, los hijos que son sensatos no le dejarían. Sí. Que por cierto ha sacado disco Zeus. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por eso igual no ha ido al concierto de Sara Montiel? Pues seguramente. ¿Por esto? ¿Y no la hay hija? ¿Ninguna otra razón? No, viven con su madre, los hijos viven con su madre. Uh-huh. Pues ¿qué? Hubiera sido tan bonito un dúo como esos que hacen Natalie Cole. Pues la semana que viene va a actuar, ¿sí?, en un sitio donde yo estoy. Fíjate, coincidiremos todos. ¿Todos? Allí. ¡Qué bonito! Ay, bonito, tiene reportaje. Pues nos lo vas a contar, claro que sí. Vamos a seguir adelante, ¿vale? ¿Te vale, Alberto, director? Sí, supongo que sí, ¿no? Pues venga, otra figura del cine español que no se...